Ahí anda. Bueno, amigos, damos inicio a lo que es este segundo encuentro deportivo entre el equipo Torbellino y el equipo Central Los Arredes. Seguimos con el fútbol. Atención, allí viene ya tocando el balón del conjunto central. También está relegado buscando la firma de donde aparece. Ya le quedó entonces ahí donde está llegando prácticamente a tocar ese balón. Se acercó bien, busca la cercanía de la portería y ahí está acercándose muy bien Luis González. Balón, viene Torbellino avanzando ahora en la zancada. También llegó Luis Benavides. Mariano Enríquez haciendo de la suya como siempre. Viene saliendo desde atrás el equipo Torbellino. Atención, va a mandar pero rechaza la saga. Buen partido para esta noche. El saludo al primo Elton Barrera, que lo tenemos allá. Saludo para toda la familia Rivas, familia Barrera, familia Gómez, familia Membreño, por supuesto, donde es la localidad de este amigo y servidor. Se va metiendo el equipo Torbellino, que está tratando de salir de adelante hacia atrás. Viene Luis González, Mariano Enríquez, baila siempre ahí en el medio terreno, en su propio reducto. Aparece la firma de el jugador, levantó bien, toca a Luis Benavides en el medio terreno, Luis González, Mariano Enríquez, gol entonces de Mariano Enríquez, comenta Norberto Posada. Bueno, el primer gol de Jorge ya en este inicio de este segundo partido, ya Mariano Enríquez ya hizo ya el primer gol a favor del equipo Club Deportivo Central, que gana con el uniforme de camisa negra y el uniforme de camisa azul es el equipo Sporting. Bueno, otro gol, Jorge. Segundo tanto del equipo Torbellino, Central al minuto 3 de la etapa inicial del partido. Dos minutos, dos goles, exactamente. Ahí viene el control de la pelota, cayó el engramillado. Indica el principal que le cometieron falta. Y si alguien me pregunta, le digo pues que Denis Correa es el que cayó el engramillado, pero va a cobrar entonces, lo hizo Benavides. Balón que rechaza la marca, llega Marcos Cruz, el hombre referente de todos los partidos. Salió Central,
va a quedarse Torbellino, controla rápidamente, Torbellino, ahí está llegando con mucha facilidad el equipo central, pero Torbellino no deja escapar tanta la situación Marcos Cruz, allá viene dominando, se va a quedar con el esférico, lo va a hacer Alberto Mejía, contesta bien, se va a meter por el medio terreno. Viene saliendo Marcos, va a llegar entonces con Mejía, Alberto, y ahí quiere a ver si recibe el balón de Taquito ante la marca de Luis Benavides. Le quedó para Marcos Cruz, atención, va a soltar disparo cerca de la portería, la sacó prácticamente de la línea de gol. Luis Benavides comenta, Norberto Posada. Bueno, llevamos ya tres minutos de este primer tiempo, estamos viendo buen fútbol, creo que el equipo central de Jorge ha venido con más refuerzos y ya quiere llevarse los primeros tres puntos de este campeonato. Ahí le quedó el balón al equipo central, va a dar media vuelta, le quedó ya para Edwin Martínez, allá todavía controla entre dos jugadores, al final le sacaron el esférico, el Torbellino que está luchando prácticamente con José Benavides, balón que pasó saludando a los dos parales, viene al centro y ahí está Luis Benavides, hombre con potencia, fuerte, pequeño, pero tiene buen dominio y mucha fuerza. El principal o el árbitro dice que había una falta, la va a cobrar entonces Luis Benavides, dando algunas indicaciones y está llamando a Mariano Enrique, le quedó para Benavides, Luis González del central para Mariano Enrique, Mariano viene bailando por el medio terreno allá en el reducto ajeno y ahí estuvo a punto. Se la perdió Edwin Martínez, Norberto. Así es, Jorge, estuvo enfrente de la portería, pero la buena intervención de la defensa del equipo Torbellino evitó el tercer gol a favor del equipo central en estos primeros cuatro minutos de este primer tiempo. De momento el marcador se mantiene a favor del equipo central, 2-0. Atento Benavides, va metiéndose y colándose por el medio terreno que le corresponde al cuadro del Torbellino, que están peleando los dos cuadros con mucha potencia, con mucha habilidad. Allá viene cruzando el balón cerca del costado sur, balón que llega cerca de la cabaña, le quedó para Torbellino, Marcos Cruz viene saliendo, 10 en camisola, adelanta servicio, le va a quedar ahora para donde se está moviendo el mismo Nicolás Hernández, Nicolás con mucho tesón, llega también a buscarla Luis González, la perdió Edwin Martínez, en tres ocasiones ha perdido la oportunidad de anotar un tanto para los intereses del central. El central tiene 2, el conjunto Torbellino tiene 0 hasta el momento y suelta disparo Luis González. Viene saliendo desde atrás, atención, Luis Benavides aguanta la marca, sin embargo le quedó para la firma de Edwin Martínez, le quedó para Benavides Luis, de taquito la hizo, para donde Edwin Martínez, para Luis González, llegó rápido y están tapando los espacios, ahí estaba Marcos Cruz que por poco hacía una anotación, Norberto. Así es, don Jorge, bueno, una entrada bastante fuerte ahí, ¿verdad, doctor, el portero? Y vamos a ver qué decisión toma el árbitro, Jorge. El Benilla a buscar el balón, sin embargo, creo que no dudo que no se haya golpeado la uña de los pies, vamos a decirlo, ¿verdad? Bueno, pues siguen de momento controlando el balón el equipo central en estos primeros seis minutos de este primer tiempo. El marcador es 2 lleva el equipo central, 0 lleva el equipo Sporting. El Torbellino viene a controlar, le quedó para Luis González, viene Mariano Enríquez, arriba Mariano Enríquez, levantó alto el número 5, estaba llegando bien Denis Corea, le quedó ya para donde aparece Benavides Luis, ahí está la saga del conjunto Torbellino, saliendo desde atrás Edwin Martínez que se acerca por parte del equipo central, se la dejó para Luis González, el que buscaron el servicio, Luis manda entonces balonazo arriba de la portería, viene a buscar bien el dominio de Luis González, para media vuelta, le quedó para Denis Correas, soltó disparo José Benavides, le quedó ya para Edwin Martínez, Mariano Enríquez, para donde está el mismo Edwin Martínez del conjunto central, aguantaron la marca, todavía siguen peleando la palma a palmo, no lo dejan pasar, va a dominar perfectamente, pero entregó para donde está el mismo Pedro Cepeda, Mariano Enríquez. Ahí está dominando perfectamente Denis Correa a repartir. Y es que el guardameta sí sale a meter pierna con todo el valor y con toda la valentía o la fortaleza, Norberto. Así es, don Jorge, le mete el pie el portero del equipo Torbellino.
que ya se encuentra en ventaja 2-0, va ganando el equipo central, ya arribando a lo que es estos primeros ocho minutos de este primer tiempo. Atentos va a salir entonces el arquero a quedarse con el esférico cuando aguantaba la embestida del delantero del conjunto central, entonces llegó hasta las manos y que bien lo hace, por supuesto, Marvin González. Ya le quedó para Luis González, este para Mariano Enrique, tiene dominado perfectamente bien. Cerca de la tómbola central, repartió por la derecha, buscando a donde aparece la firma de Edwin Martínez. Balón que está cerca de la cabeza. Allá está el espigado jugador del Torbellino, haciendo un buen trabajo. Alberto Mejía, perdieron el camino. Tenía que entregárselo a Denis Corea, 17. Sin embargo, está buscando para Alberto Mejía. Balón que quedó relegado, Mariano Enrique, repartió para Luis González, este para donde está Edwin Martínez. Va a buscarla el Torbellino. Y había por ahí una falta, será entonces tiro de penalti en favor del cuadro Torbellino. No, no es penalti, es un tiro libre. Mariano Enrique se la arrebató, rechaza la saga. Es Pedro Cepeda, ahí está, buscando la forma con Denis Corea. La pelea es buena, palmo a palmo. No se le va, por supuesto. Es que la verdad que no ha venido a entregarse el Torbellino ni tampoco el central, Norberto. No han venido a eso, han venido a trabajar fuertemente. Sí, don Jorge, han visto que te dije yo al inicio del partido que va a ser un buen partido porque los dos equipos son fuertes y los dos equipos necesitan los puntos, urgen sumar en la tabla general de puntos. La verdad es que rechazaron el balón. Le quedó para donde aparece Edwin Martínez. También llegó a buscar un buen trabajo, una buena señal para encontrarse con el esférico. El hombre de la barbilla misteriosa del Torbellino. Atención, va a dar media vuelta y por poco entra. Ahí estaba la oportunidad. Un poquito descuido. Va a mandar, todavía no se decide. Va a soltar disparo. Le va a quedar ahí para el dominio de José Benavides. La pelea es buena. Contrata bien para Alberto Mejía. Alberto le entregó y ahí estaba. No había hueco alguno. Ese Pedro que la manda. Le va a quedar entonces a Edwin Martínez del central. Ahora para Alberto Mejía, 22 en camisola. Y qué bonito gol del Torbellino. Yo creo que con esto se va a poner contento ya el primo Elton Barrera, porque ya se encuentra ahí pendiente de la acción. Ya tras el corto para Mariano Enrique, va a controlar, viene Benavides, entregó bien para Luis González, siempre el central, Mariano Enrique, viene a controlar, le quedó para Edwin Martínez, abre para Luis González, dispara, pero sin embargo está Pedro Cepeda en la saga del conjunto Torbellino. Retiene la marca, abrió por la banda derecha Marcos Cruz, va a mandar balón, todavía no se decide, vienen peleando, lo hubo mano, dice el principal, lo falta, tiro libre, a favor del cuadro, hubo mano de nuevo, le va a quedar entonces al cuadro de El Torbellino. Ahí está cerca Mariano Enrique, Benavides que se va a lucir, balón que es gol entonces del conjunto Torbellino, comenta Norberto Posada. Bueno, Jorge, ya está despertando el equipo Torbellino, ya lleva... Dos goles. Dos lleva el equipo Torbellino y dos lleva el equipo central. Exactamente. Mariano Enrique repartió para Luis González, que viene atravesando el Inter desde el juego de pierna. Ahí quedó para Igor Martínez. Por boca se le escapa al arquero del conjunto central. Ya le quedó para González. Ahí le quedó para Alberto Mejía. Se queda con el esférico. Da media vuelta. Va a tocar Marcos Cruz. Y ahí estaba. Parece aparentemente el hueco. No lo aprovecharon, Edwin Martínez, le quedó ya para donde está Luis González, baila entre la marca de un contrario, potente disparo cerca de la portería, qué movido este partido, qué espectacular, quienes no vinieron se lo perdieron, pero si lo ven en canal Los Atlecos, que la disfruten, que lo gocen, y ya saben que siempre estamos para ustedes, potente disparo sobre la portería, Norberto. Bueno, pues sigue atacando el equipo central, don Jorge, bueno, una entrada bastante fuerte acaba, bueno, atrapada de parte del portero del equipo central, en esto ya... 12 minutos de este primer tiempo y el marcador se mantiene, 2 lleva el equipo central y 2 lleva el equipo Torbellino. Viene atacando, atención, de taquito lo puede hacer, gol del Torbellino. Se bañaron con agua de ruda, yo les traje como 4 escobas. Bueno, le quedó ya pendiente al equipo Torbellino de mantener el marcador, no, tienen que seguir sumando. Mariano Enrique del equipo central viene dominando perfectamente, atravesó la internacional Luis González, ahora ahí está acercándose Pedro Cepeda, va a controlar Mariano Enrique, todavía dominando en terreno de juego, la jala, la empuja para hacia atrás y adelante, se enredó la mano, ahí hubo falta de Benavides Luis. Todavía dice que tiene mucha rapidez y que tenía que actualizar el principal porque lo hicieron muy rápido, Norberto. Así es, Jorge, primero tiene que el
esperar el pito del árbitro para poder iniciar lo que es la jugada. Nosotros ya nos han sentido estos 12 minutos, nosotros como el partido ha estado bueno. No para nada, no se han sentido 12 minutos bien trabajados por parte del Torbellino y por parte del equipo central. Luis Benavides, le quedó para Mariano Enrique, aquí puede empatar el disparo y exacto, no me equivoqué. El tercer tanto ahora a favor del equipo central, se empata el marcador, emparejado entonces. Bueno, Jorge, ahí el marcador pues está parejo hasta estos 12 minutos de este primer tiempo. Bueno, espectáculo de goles. Hay muchos goles, pero es parejo. Bueno, una entrada bastante fuerte ahí. Vamos a ver si le corresponde. Vamos a ver a quién le corresponde, porque está Alberto Mejía también. Vamos a ver el profesor. Uno de los dos tiene que recibir. Está acercándose Luis Benavides. Penalti a favor del equipo central. Hacerá entonces penalti. ¿Se lo hace o no lo hace? ¿Lo hace o no lo hace? Vamos a ver entonces. ¿Qué va a pasar con Luis Benavides? Se lo quita el arquero del equipo Torbellino. Vaya, que ha venido con, no solo con la suerte. Luis González, que trata de hacer un buen trabajo. Se lo perdió. La saga del conjunto Torbellino baila ante la marca de un contrario, cerca de la portería. Ahí dijo que había falta. A favor del equipo Torbellino. A favor del equipo Torbellino, naturalmente, sí, vendrá un tiro libre. Le quedó para Marcos Cruz, rechaza a Luis González, se quería meter de cabeza. Algo indicó el árbitro. Realmente otro penalti no a favor del equipo central. Ahora sí, ¿lo hace o no lo hace? No sabemos todavía. Vamos a esperar entonces cuando tenemos exactamente ya 14 minutos en la etapa inicial del partido. Gol. Claro, gol entonces. El cuarto gol a favor del equipo central. Pero el Torbellino no se cruza de brazos. El Torbellino ha venido a proponer. El Torbellino que siempre está buscando la forma de salir adelante. Mariano Enrique la está peleando palmo a palmo con Alberto Mejía, 22 en camisola. Llegó Marcos Cruz a sumarse al ataque. Luis González va ante la marca de un contrario. Le tienen medido la forma de marcar y también le tienen preparado la forma de llegar de Luis Benavides. Atención, se lo perdió Luis González. Va saliendo ahí de atrás Marcos Cruz, que sabe defenderse bien porque conoce bien su trabajo. Pedro Cepeda. Tiempo y marcador, don Jorge. Alberto Mejía, mande. Tiempo y marcador. Por supuesto, tenemos ya exactamente 15 minutos en la etapa inicial del partido. Marcador 4 tiene Central, 3 tiene Torbellino. Así es, Jorge, gracias a los amigos que están preguntando ahí por el marcador, pues gracias por estar pendiente de la señal del canal Ozatleco. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Central de Ozatlán, así que gracias a los amigos que están ya aquí también en la grada apoyándonos y también apoyando a su equipo preferido. De momento el marcador es a favor del equipo Torbellino, Jorge. Bueno, también un saludo para todos los habitantes de Cantón Loma Pacha, donde este servidor vivió un tiempo. No, pero no se perdían las gallinas, yo llegué a vivir ahí. Viene saliendo por detrás ahí Luis González, le quedó para Mariano Enrique, va a salir desde atrás. Atención, empuja balón, la tuvo cerca. ¿Qué le pasó a Luis Benavides? No pudo empujar ese balón a la portería, le quedó. Va acercándose entonces a buscar la forma de llegar y exactamente llegó solo a hacer la anotación. Ya les voy a contar de quién se trata. Es de Ángel Cruz, hermano, primo hermano de Marcos Cruz. A mí que me registren porque yo no me acuerdo. Ya no estoy, Jorge. Ahí es el gol número 5. Este lapicero es algo chamón, se duerme de vez en cuando. Igual que el cronómetro. Lo vamos a sacar tarjeta roja. Le quedó atención para dónde está buscando el apoyo de consistencia Enrique Ramos. Está bailando entre la marca de un contrario y buen gol. Y tremendo. Vaya que ha llegado con toda la pelota. Y es que lo hace bien. Me parece de que en este caso Luis González ya ratos andaba proponiendo mandar balones a la portería. Entonces no tiene que dormirse el Torbellino porque de lo contrario entonces va a quedar apabullado. Ya le quedó para Cruz. Entregó rápido para Mariano Enríquez. Girón que manda. Enrique Ramos también. Se cayó el engramillado por parte del Torbellino. No dijo nada el principal. Le dice, levántese que todavía no es Navidad. Eso va a gatear en Navidad. Le quedó para Torbellino. Alberto Mejía. Va a quedar entonces con el balón. Atención. Fallaron por centímetros que no pudo entrar ese balón. A Enrique Ramos. Trabaja para ver si puede conseguir el balón. Un hombre potente. Muy veloz. Ahí viene saliendo atrás con Pedro Cepeda. Baila otra marca de un contrario. Va a mandar balón. Y es que disparan al marco, pero de verdad, son pocos los centímetros que faltan para que los anoten, Norberto. Así es, Jorge, son bombazos de ir estos jugadores, pobrecita del portero, ¿no? Digo, quiere equipo que esté ahí porque meter la mano en los bombazos, Jorge, de tener valor.
Yo ya me hubiera ido a huir, de verdad, va. Muy peligroso. Ahí cayó el balón de las manos del arquero del conjunto Torbellino. Viene a ser técnica. Tenemos ya 18 minutos en la etapa inicial del partido. A 7 para que termine el partido. Mire cómo pasa de rápido, con un buen partido. Espectacular, fantástico. No tiene nada que envidiar a los partidos que no se realizan. Ahí cayó hincado de rodillas. ¿Y cómo se va a hincar de todas maneras? Con las manos no puede, ¿verdad? Hincado de rodillas. Cosas de la vida. Mariano Enrique, el hombre que tiene la potencia, lo va a perder. Vamos a esperar. Mariano Enrique, del central. Lo están viendo por televisión. Hágalo bien, papá. Se lo quitó el arquero. Y se ganó no solamente la cena, sino que los aplausos. Viene Pedro Cepeda por el medio terreno. Se la quitaron, pero ahí estaba el arquero. No se duerme como otros equipos. Ahí viene Benavides. José todavía no se decide a soltar la marca. La sacó, pero viene Luis González con la experiencia que le caracteriza. Tiene que correr bastante Cepeda. De lo contrario, no va a encontrar el lugar que le corresponde. El conjunto del Torbellino, que ha venido a luchar con el equipo central, los programadores de los partidos. Mi respeto, gol entonces, 8 tiene el conjunto central contra 3. 8 contra 3. Bueno, si hago la circulación del 3, pues también le pongo 8 y 8, pero son 3 a 8, 8 a 3, ¿verdad? Entonces, tiene que luchar el Torbellino todavía para ver si siguen anotando más goles. Mariano Enríquez, que la sigue peleando todavía con su compañero, con su adversario. Lo hace con bien, con Denis Corea. El balón que le queda todavía. Corea, que trata de sobresalir. Ahí están dos jugadores. Está uno, está otro. Le va a buscar a José Benavides. Todavía tiene la marca. Torbellino que viene saliendo. Va a adelantar el servicio. Da media vuelta. Ahí va a mandar. Le va a quedar para Benavides, también llegó para Coreas, le quedó para Luis González, Mariano Enrique, que se luce en el medio terreno, para Enrique Ramos, por el medio terreno va a mandar, se lo perdió Luis González, salió el arquero, dijo falta, y ahí no le gustó al portero. ¿Qué puede hacer en este momento? ¿Regañarlo, aconsejarlo, abrazarlo? O mostrarle la tarjeta amarilla de parte del árbitro, por acá, bueno, más fuerte. Penalti, entonces. Penalti a favor del equipo central. Ahí está Mariano Enríquez, el hombre disparador, que de vez en cuando los pierde, pero hoy sí lo va a hacer. Lo están viendo por televisión. Atención, ahora sí, no se lo perdió. El gol número 9 del conjunto central. Ahí está haciendo una conversación. Algo le sigue reclamando tarjeta amarilla para el portero, de parte del árbitro. Bueno, la verdad es que no sé, pero sí, algo no le cuadró. Y es que Central está dominando un poquito más de técnica, un poquito más de potencia, pero también ahí está indicando que es un tiro de penalti a favor del Torbellino. Todavía están a punto de emparejar acciones, y por qué no, si en el fútbol se dan cosas, pueden hasta empatar, pueden remontar, en fin. Viene el toque y lo perdió, esto se da. Enrique Ramos con el número 7, va a llegar a la arca, ahora sí lo pueden mandar para el otro sector. Bueno, ya segunda tarjeta amarilla y sí. Por quien de la roja, expulsan al portero del equipo Torbellino. Bueno, la verdad es que ya le sacaron tarjeta roja al arquero, apenas ha jugado 20 minutos y ya se fue expulsado del terreno de juego. Ya se jugaron 21 minutos. Ahorita le digo. A 4 para que termine la primera mitad del partido. A cuatro minutos para que termine la primera mitad. Ahí se me durmió mi cronómetro hoy. No, entonces es que el mío se duerme de vez en cuando, pero cuando ve dormir los otros también se duerme también. El tiro libre es tiro de penalti. Lo va a hacer siempre Mariano Enrique. Mariano dice que lo va a tirar afuera. Vamos a ver. Lo están Enrique Ramos. Va a tocar entonces de pierna y lo remató Luis González. Al final viene saliendo desde atrás, hace un baile de piernas, pero para nada, no se le empujó a ningún compañero de equipo. Está Cruz, está mandándola hacia adelante para Mariano Enrique. Va a controlar, le quedó para Enrique Ramos. Levanta la número 5, pegó en la malla. Enrique Ramos de nuevo, va a controlar. Se la dejaron quitar, le quedó para Torbellino. Adelanta servicio, como que están descontrolados. No saben a quién entregar el balón. Ahora sí, a buscar a José Benavides. José Benavides tiene que ser táctica. Y en serio lo hizo, gol entonces.
el cuarto gol del equipo Torbellino. Así se hace, le han de estar diciendo la familia que lo está viendo por la televisión en este momento a través de Canal Los Atlecos, aplicación Facebook Live. Bueno, un saludo especial para nuestro señor alcalde, el licenciado Alexander Batres Paniagua, que está agenciándonos el patrocinio para las transmisiones de este partido, y a la vez les comunica a todos los habitantes de la población de Ozatlán que ya pueden pagar sus impuestos municipales sin mora, perdonando las moras y las multas por los impuestos municipales. Ya saben, pueden acercarse a cualquiera de la ventanilla en la alcaldía municipal. Vamos entonces a un comentario que nos tiene preparado antes de que termine el partido con Norberto Posada. Así es, don Jorge, si usted quiere cancelar los impuestos, pues llegue a la Municipalidad de Ozatlán. Ahí lo va a tener un amable y sonriente personal que está ahí para servirles y hacerle las cuentas de cuánto es su larga trayectoria de impuestos de este año. Así que ahorita están perdonando las moras y los intereses. Así que aproveche esta condenación de mora, si no me equivoco, que tiene la... ¿Cómo? Exoneración, dice aquí, que es exoneración de... Estar fuera de la honorabilidad de pagar. Así es, mejor, así que solo va a pagar lo que le sale cada mes, sin intereses y moras. Así que acérquese a la Municipalidad de Ozatlán y aproveche esto que dura hasta el 22 de diciembre del presente año. El toque full olímpico, un gol limpio, un gol que venía con buen dominio, comenta Norberto Posada. Así es, don Jorge, usted como dice, un gol potente y de momento pues descuenta más el equipo Torbellino, ya que se arribamos a los últimos minutos de este primer tiempo. Buen partido, así que Wilber Cedillo dice, está original el partido, así es, amigo, está con todo ahorita, así como dice en el fútbol el partido. Luis Benavides anotó ya el gol número 10 del conjunto central. Es que yo creo que lo están marcando hombre a hombre. Yo creo que se descuidan, deja solo la portería. Y en realidad, pues el central sí está custodiando los balones, anticipándose a la jugada y también buscando disparos al marco. Y eso es lo que lo tiene en esa posición, con 10 goles contra 5 del conjunto de El Torbellino. Aunque ahí está un pronóstico reservado, dice que posiblemente gane. No, ya no digo el equipo, pero aquí están diciendo quién va a ganar. Marcos Cruz levanta la número 5. Ahí está el churro que no le salió bien. Se puso el zapato izquierdo en el derecho. Todavía le va a quedar. Entregó mal. Le quedó en la búsqueda para Edwin Martínez. Ahí está llegando también a quedarse con el esférico el mismo Pedro Cepeda. Ahí está entrampados. Ahí nadie puede llegar a tiempo. Salió Benavides Luis. Está Martínez. Está Mariano Enrique. Va a salir desde atrás. A alguien se la va a entregar. Y es que la verdad que en el dominio que tiene, dejan en el camino a cualquiera de los adversarios, Norberto. Eso es bien importante. ¿Cuándo exactamente puntual terminó aquí la primera mitad del partido? Entre un aguerrido partido entre el Torbellino y el cuadro central. Naturalmente el marcador 10 tiene central, 5 tiene el equipo Torbellino. Ya regresamos, vamos a un descanso, don Jorge. Vaya. Pero que alcalde. Por eso se Gracias.
¿Tú qué compañía estaba allá? Anda el dinero afuera, ¿no? O adentro. Ajá, andate a opciones ahí, el teléfono. ¿Pero te agarra aquí, Guayca? ¿Guayca? Ajá. Sí. ¿Qué pasó? Sí, es nuevo. Algunos como salen de allá, no te agarran ni igual que te agarran. ¿Qué se agarró, Guayca? Pero una semana quiere que lo diera, mucho tiempo. Es que dependiendo de cómo estén allá, cómo estén los lados desaturados, uh-huh. Los servidores. Te lo tengo foto aquí. Dale. Y te vuelvo a ver más. Él es el tío, ¿verdad? Ajá, te voy a ver yo. Es que por vez es supuesto que vengan, que se tarde, que vengan, que manden los códigos. Yo me tocó mucho tiempo. No, que como metes el código, ¿va? Algunos códigos cuesta que los liberen, pero que tardan. Ok, el código que tardan casi como un mes. Yo creo que a mí es $40. ¿$40? Ah, pues, ahí le digo yo a Chamorro, ¿no? Ajá, déjeme. Ajá. El técnico que tiene ahí en el equipo. Está esperando. Yo tengo para atrás ya. Creo que luego la alcalde. Bueno, amigos, ya dio inicio acá a lo que es este segundo tiempo, donde el equipo central de camisa negra y el equipo torbellino de camisa azul, así que ya vamos a poner el cronómetro también a cero para ver cómo vamos con el tiempo. Ya está el cronómetro a cero, así que disfruten. Bueno, ya está tronado también, ya se viene ya el bombazo de agua también, así que ya aquí desde la ciudad de Zatlán ya se comienza los relámpagos, aquí ya se comienza a sentir la frescura del agua, así que de un momento a otro pues comienza a llover, así que vamos ahí a pedirle a nuestro compañero que me alcance ahí el cuaderno, por favor. Déjale ahí, sí, un ratito ahí. Aquí vamos ya lo que es el resultado. Lleva 10 lleva el equipo central y 5 lleva el equipo torbellino, que en este momento pues vamos a ver si conseguimos por aquí el lapicero. Aquí está también ya el lapicero a nuestras manos, ya está todo listo ya. Así que bueno, ya se va todo lo que vayan, pues feliz viaje, que les vaya bien, no se quieren mojar, dicen. Bueno, pues ya varios ya se están retirando porque ya comienza a caer unas pringuitas acá en la cancha de fútbol rápido. Quiero decirte que ya va a llover, así que ahora que no dé tiempo de terminar este encuentro deportivo, amigos.
Llevamos ya lo que es dos minutos de este segundo tiempo. El marcador es a favor del equipo central. 10 lleva el equipo central y 5 lleva el equipo Torbellino, que sigue atacando también el equipo Torbellino mediante Marcos Cruz. Controla el balón, pero se le quitó ahí el defensa del equipo Bombazo de parte de Marcos Cruz. Y el portero del equipo central, Marvin González, solo se defiende. Así que de momento todavía se mantiene el marcador. No hay goles en este segundo tiempo. 5-10 lleva el equipo central y 5 lleva el equipo Torbellino en los primeros dos minutos de este emocionante encuentro deportivo que tenemos esta noche acá en el municipio de Ozatlán. Así que gracias a los amigos que están compartiendo la señal de Canal Los Atlecos. Compartan, amigos, denle me gusta a nuestra página también. Síganos en nuestras redes sociales, como lo es TikTok, YouTube, Facebook y la aplicación de... Bueno, así que gracias. Síganos en todas nuestras aplicaciones, TikTok, Facebook, YouTube. Así que gracias a ustedes por compartir la señal de Canal Ozatleco. Y también nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp 6440-2195. Así que de momento no hay ningún gol en este segundo tiempo. Todavía se mantiene el marcador. Así como empezamos este segundo tiempo, no hay goles. Así que de momento estamos esperando al invitado especial para que se haga presente. Bueno, solamente falta que ver el tiempo. Me parece que tenemos tres minutos prácticamente de la segunda mitad del partido entre el cuadro central y el Torbellino. Le quedó ya para Denis Coreas. Mando balón. Lo hacía bien Benavides. José Benavides. Marcos. Le quedó el balón para el equipo central por intermedio de Luis Benavides, número 4 en camisola. Viene saliendo desde atrás. Y ahí estaba el arquero. Viene cruzando la línea. Mandó balón desviado. Todavía le quedó para el central, que viene avanzando, pero ahí lo relegaron. De nuevo va a buscar a Marcos Cruz. 10 en camisola, disparo. Tremendo riflazo a la portería. Luis González buscando a Luis Benavides, pero se anticiparon los adversarios. Mariano Enrique al medio terreno. Le pegó en la humanidad Eduardo Luis. Va a llegar entonces Pedro Cepeda. Cepeda entregó balón para Marcos Cruz. Domina, baila entre la marca. Dio un contrario, le metieron falta. Dice el principal que hay una falta y será tiro libre. Pero última instancia será el disparo de penalti a favor del cuadro Torbellino. José Benavides, 7 en camisola, será el encargado. Atención, viene a cobrar. Balón que lo pierde. La oportunidad se le fue de las manos. Ya tenemos escasos 5 minutitos del arranque de la segunda mitad del partido. El arquero pendiente de la acción. Estaba Marcos. Está Pedro Cepeda también. Buscando el apoyo. Estaba Nicolás Hernández. Nicolás. Allá le quedó Nicolás. Venía hacia adelante. No pueden entonces vencer la portería del cuadro central. Luis González le quedó fácil, pero al final en el rebote que le pegó Alberto Mejía, cayó de mala suerte el gol número 11 en la segunda mitad del partido, Norberto. Así son los goles de carambola que se llama en el fútbol, donde pues rebote el portero y pegó en el defensa. Así que de momento pues el marcador todavía se mantiene a favor del equipo central en estos 5 minutos de este segundo tiempo. Bueno, todavía no podemos decir o presagiar cuáles son los equipos finalistas porque estamos en el pichón de este torneo. Apenas es la segunda jornada, en la primera semana prácticamente. Le quedó para Marcos. Balón que se le escapó. 6 goles ya el conjunto. El Torbellino. 6-11. Hay que ver entonces qué es lo que va a pasar, cómo va a funcionar de ahora en adelante. Ya le quedó para Enrique Girón, Mariano, Luis González, Cruz que manda, Enrique que se va a quedar con el esférico. Aguanta la marca de dos contrarios, salió ganancioso, le quedó para Benavides. Todavía se queda Cruz en medio terreno, va a llegar, le va a pegar. Mariano Enrique llegó también a buscar la Cruz. El número 3 es Ángel Cruz. Para Luis González, para Enrique Girón. Repartió por la derecha.
Le quedó para Alberto García del Torbellino. Viene empujando el esférico Marcos Cruz, que la tocó con suavidad para que quedara al arquero Mariano. Para Luis González, ahora sí tiene la oportunidad, atrasó en cortito, va a mandar entonces, ahí rechazaron el esférico, se anticipan muy bien, empujó balón, todavía Marcos, quiere ver si manda, había la pierna de Mariano Enríquez, la pierna salvadora, que lo salvó de que entrara ese balón, ahí viene Luis González, le quedó para Mariano Enríquez, viene a rematar, lo perdió. Sigue todavía Enrique Ramos. A tocar Nicolás Hernández, que se ha venido con todo hacia adelante. Ya le quedó para el central. Está bailando Cruz. Enrique Ramos. Enrique. La pelea. La buscó. Le entregó Marcos. Que tremendo, bonito gol, Norberto. Así es, don Jorge, saludos, dice Alexis Suárez. Un saludo para Chico, el que tiene un niño. Ay, dice, bueno, quizás aquí se encuentra aquí en lo que es la lo que diría, don Jorge, así que saludos para todos los amigos que están pendientes de la señal de canal Ozatleco en esta noche de fútbol acá en Ozatlán. Bueno, cuando tenemos niños a nuestro alrededor es una dicha, porque son los ángeles terrenales que nos acompañan. Por ellos vivimos, por ellos existimos. Yo creo que hasta por ellos los alimentamos. Son dichas expresivas, ¿verdad? Así es, don Jorge. Bueno, allí viene el control de la pelota Luis González, que viene dominando. Todavía se queda Cruz. Cruz, que va a hacer el trabajo. Es Ángel, todavía cerca de la portería. Lo marca estampilla Alberto García, 22 en camisola, en la zona de la esquina. Le quedó para Luis González. Quería promover el disparo, propuso, ahí está Marcos, todavía le faltaba Ángel Cruz va a salir, le va a quedar entonces a donde aparece Luis Benavides, y de media vuelta la hizo Mariano Enríquez, el gol número 12, están a 5 de distancia, todavía se pueden recomponer, pero ya va a entrar el azote del conjunto Torbellino. Ya les voy a contar, es Denis Coreas, que viene solamente con la esperanza de proponer disparos al marco para hacer anotaciones. Le va a quedar ya a donde aparece por el toque de Marcos Cruz. Ahora sí está sacando lo que en la temporada anterior, en el torneo anterior 2019, Marcos fue uno de los goleros más importantes de ese torneo, Norberto. Así es, don Jorge, un buen volante que tiene el equipo Torbellino, el número 10 del equipo de azul, que ya se encuentra ahorita, bueno, un pase a profundidad de parte del equipo central que controla mediante Luis, el número 4, que se apoya también en la malla. Bueno, Jorge, de que ya llevamos ya 10 minutos de este segundo tiempo. Ahí el balón le quedó para Mariano Enríquez, que viene a controlar, busca con la vista quien se encuentra mejor ubicado, hace una buena técnica Ángel Cruz, que remueve, jala hacia atrás el balón, le quedó para Luis Benavides, 4 en camisola del central, atrasó de nuevo para Mariano Enríquez, que es el motor, tanto en el sector de la zona baja como también en la entrega de balones, recepciona y busca la forma de cuidar de que no dañen su portería con anotaciones, saliendo en la línea divisoria, le va a quedar ahora para donde aparece el jugador Nicolás Hernández, 14 en camisola, aguanta la marca de Luis González, Luis Benavides, ahí está la oportunidad y el gol número 13 del conjunto central. A 5 siempre de diferencia. Marcador, por favor, don Jorge. Marcador de los equipos, por favor. Por favor, con todo gusto. 13 goles del central, 8 del equipo Torbellino. Vaya que 5 goles de diferencia. Yo aposté a favor de un equipo, ojalá que no vaya a perder. Ya tenemos exactamente 11 minutos, etapa de complemento. Se viene metiendo Luis Benavides. Atención, de taquito se la hizo. Y me parece de que sí se están anticipando. Buen gol. Pero ojalá que no se estén desmoralizando, porque entonces no estamos en nada. Ya, entonces ya lleva ya 14 goles, lleva ya el equipo. Lleva 14 goles contra 8. Entonces es una distancia numérica 6. Bastante respetable, bastante considerable si se quiere, pero el Torbellino puede responder. El central incluso está de vez en cuando fallando algunos disparos al marco, está también dejando que le roben los balones, pero no baja la guardia y el Torbellino, inclusive perdiendo, siempre siguen con el tren de juego. Llegó a tocar
el arquero del cuadro Torbellino, Luis González, Luis Benavides, repartió, le quedó para la firma de Corea Denis, saliendo detrás Luis González, ahí estaba Nicolás Hernández, va a mandar el balón, Marcos, de media vuelta, siempre peligroso Marcos, levantó la número 5, ahí estaba la cabeza doble, va a mandar entonces, desviado el marcador, tocó entonces, desviado el disparo al marco. Está Nicolás Hernández cerca de la portería, cuidando entonces, le mandó, todavía la va a mandar, de portero a portero no hubo ningún problema. Le quedó para Mariano Enríquez. Mariano prefirió entregársela al arquero. Mariano siempre viene con la velocidad y viene a proponer un disparo al marco. Sabemos de la capacidad y tenemos solamente para pegarle. Tal parece que los defensas del Torbellino no están sabiendo cuidar la casa. Está como el que sale lejos y no cuida a la esposa, Norberto. Y se descuide de todo y se le meten los mañosos. Peligroso, le roben los frijoles. Ahí le quedó ya para el dominio de José Benavides, 6 en camisola, que viene puntaleando el balón, mandó por el sector izquierdo, atraviesa la línea internacional. Ahí le supo pegar, yo creo que es una buena forma de retener la avanzada de los delanteros, porque cuando se van corriendo hacia adelante, ya sabe el adversario que va huyendo del marcaje y va huyendo y prefiere que le hagan el gol, entonces... Yo creo que en el caso de Alberto García, que está haciendo todo buen trabajo, ahí hay dos, estaba Mariano Enríquez y Luis González del equipo del central. Allá está Ángel Cruz mandando a de media vuelta para Mariano Enríquez, va a venir la marca, estaban dos de Torbellino, quieren mandar el disparo, ahí paralizó el juego el árbitro y dice que hay penalti a favor del cuadro Torbellino y esperamos que en esta ocasión... ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Vamos a esperar entonces. Está Nicolás Hernández. Va a entrar de nuevo José Benavides, 7 en camisola. Y ahí está el gol número 9. No, 9 no, para no, 15, no vale, 6. Espere, vamos. Ah, no lo valieron. Sí, pero de todas maneras vale. Siempre lo hicieron. Entonces es el número 9. Y ahí yo lo que les quería decir es que este partido puede quedar emparejado en goles, Norberto. Increíble, pero puede ser cierto. Vamos a ver cómo está ahorita el resultado, don Jorge. La diferencia de goles no es mucho, entonces son 15 son goles. 15 a 9. Sí. Son 6 goles, don Jorge, 6 goles. Me parece que lo que no hace el Torbellino es que no cuida bien la cabaña, no se anticipan a la jugada y por otro lado, de vez en cuando el adversario toma el control del balón, como que no pueden sacárselo, como que lo domina y eso no tiene que ser así. Nicolás Hernández de media vuelta, tremendo gol. Un gol francamente poco visto ni en la televisión, Norberto. No, la agarró de volea ahí el volante del equipo Torbellino, Jorge, ya anotando el gol número 10. Son 5 goles de diferencia, todavía le quedan 10 minutos al equipo Torbellino para poder hacer el empate. Ahí viene con balón dominado. Le va a quedar entonces para Nicolás Hernández, que en el torneo anterior se lució en marca, en ventaja, pero de vez en cuando como que ahora le están fallando el formato de su personalidad, que no logra a veces escaparse, o será que el central es uno de los equipos más fuertes, no lo dudamos, y ahí está el gol número 16. Es que lo que estaba diciendo... Un saludo para toda la población del Cantón Paso de Gualache, Tecapán. Bueno, es muy bonito ahí. Yo antes me iba a bañar al río. Al río, estoy ahí. Bueno, otro tanto a favor del equipo... Torbellino. Torbellino, 11 goles contra 16, siempre 5 de diferencia. Para el que dijo que podían empatar el marcador, ya casi le estoy creyendo. Ahí le quedó a Nicolás Hernández, va a soltar disparo, atención, cerca de la portería. Ahora viene por la línea internacional Mariano Enríquez, nadie lo marca, al final solo llegó a ponerla. Ahí está de Nicolás Hernández, Ángel Cruz, de nuevo para Marcos Cruz, va a mandar el esférico, ahí solo tenía que jalarla y luego ahí la perdió, tenía que mandar a Alberto García de una sola vez a la portería. Viene de nuevo a buscarla el arquero que se lanza, balón que llega a los botines de Mariano Enríquez, la marca,
de Adalberto García. Viene saliendo Luis González, corriendo grandes zancadas de arriba de la portería. Finalmente remató y de forma segura, porque nadie lo cuidó, Norberto, nadie lo cuidó. No, comenta Norberto Posada. Bueno, cierto, Jorge, ahí es momento de que un gol más a favor del equipo central, Jorge. Ya llevamos ya lo que son 17 minutos de este segundo tiempo. Estamos viendo el resultado ahorita de que, bueno, una falta ahí, pero el árbitro no pitó. Sigue atacando el equipo Torbellino. Bueno, ahí se encuentra Luis González. Llegó un adversario, compañero y amigo, a levantarlo, y era Denis Coreas, porque se encontraba mal posicionado. Y en efecto, lo que queremos decir es que en el fútbol nada está escrito. Alberto García, ahí estaba rechazando la marca. Llegó Edwin Martínez, retuvo la marca, hubo falta, tiro de penalti, lo va a hacer José Benavides. Lo perdió muy rápido de vez en cuando Edwin Martínez. Luis González, ahí está la marca. Tiene que ser un poco efectivo la marca. Efectiva la marca, tiene que ser efectiva la marca. Y ahí pues se señala que hay tiro de penalti que no le favorece al Torbellino, pero sí le favorece ¿a quién? Le favorece al equipo central, Norberto. Así es, Jorge, un equipo central que busca un gol más, así es, ya puso más ventaja. Llevamos ya 17 minutos de este segundo tiempo. Bueno, ya tenemos a solamente 8 para que termine el partido en su totalidad. Ahí viene Luis González. Le quedó fácil a Edwin Martínez, solamente para encajar el balón. Va a llegar de nuevo Nicolás Hernández. Ya respiró profundo, ya vio por dónde están los espacios, ya vio en qué sector tienen que trabajar más fuerte, y todavía disparos al marco, pero no logran encajarlos a la cabaña. Va dominando entonces Corea Denis. Le quedó para la fibra de José Benavides. Frena la marcha. Ahí estuvo lo malo. Y es que lo que pasa es que cuando se va a frenar un balón, me parece, Norberto, sí, que ya sabe a dónde lo va a mandar de inmediato. No solamente es por frenar. No. Bueno, que pues un penalti a favor del equipo de Torbellino. Bueno, lo hizo efectivo ya el equipo Torbellino, Jorge. Ya llegamos a 19 minutos. 12 goles contra 19. Hay 7 de diferencia que difícilmente lo pueden hacer. El que dijo que iban a empatar, me parece que está equivocado. Ya le quedó ahí para Luis González, se entregó para donde aparece Edwin Martínez, solamente llegó para encajarlo. Es que nadie está cuidando ese sector, y donde no cuidan, todos se llevan, es lógico, sí, todos ahí se llevan. Ahí pues se descuida la defensa del equipo Torbellino, Jorge, y anota un gol más al favor del equipo central, ya casi despidiéndonos de este partido y de esta segunda jornada. Nosotros regresamos prácticamente el jueves, así que ya llevamos 20 minutos de este segundo tiempo. Atentos, solamente faltan 5 minutos para que termine el partido aquí en su totalidad, en el segundo partido de esta noche. Y ahí la angustia, la desesperación le lleva a mandar balones. Hacen lo difícil y no hacen lo más fácil. Eso es lo que le pasa. Y ahí pierden las oportunidades. Solo Nicolás Hernández es la muestra de que puede salir adelante. Empujó balón para Marcos Cruz. Empujaba la número 5, le quedó al arquero. Viene Luis González. Baila frente a su cabaña. Dejó en el camino a uno, dejó a dos y dejó a tres. Y disparó al marco. No lo encajó porque francamente le puso la mano el arquero. Enrique Ramos a distancia lo mandó. Mariano Enrique tiene otra oportunidad, lo va a hacer. Pero ahí aguantó la marca. Va a quedar con el balón, atención. Empujó la número 5, Enrique Ramos. Mandó balón arriba de la portería. Llegó también a buscarla Nicolás Hernández. Lo hacen, no lo hacen, pero ahí creía que era jugador del Torbellino el árbitro. Ya le quedó para Marcos Cruz, le quedó para José Benavides. Atrasó en corto para Marcos. Luego quería hacerlo Benavides. Enrique Ramos va a cruzar balón. Hay dos, hay tres. Todavía dejan solo a Enrique Ramos. Dejaron solito a Enrique Ramos. No le sirvieron el balón, por eso perdieron el gol, Norberto. Así es, don Jorge. Llegamos ya a los 21 minutos. 4 nos quedan para finalizar esta jornada. Jornada número 2. Así que regresamos el jueves con la tercera jornada. Esperando conocer la programación el día lunes.
Por supuesto, ahí está la forma en que se desmarca bien Enrique Ramos y también Marcos Cruz hace un buen trabajo. Va a salir entonces José Benavides, 7 en camisola, mandó balón. Atención, viene con balón dominado. Ahí llegó Nicolás Hernández a relevar para ver si se quedaba con el esférico para mandarlo. Va a entrar de nuevo Alberto García a ver qué hace en el terreno de juego. Atención, haciendo técnica, lo hace José Benavides. Al control del balón se está acercando Enrique Ramos. Va a cruzar la línea internacional. Va conduciendo rápidamente ya en el reducto que le corresponde siempre al torbellino. Alberto García, el hombre de la barba misteriosa, va a mandar potente disparo a la portería. Gol de larga distancia. Y por supuesto, ahí está la marca del gol número... No lo valieron porque era de distancia, no hubo obstrucción. Y ahí pues se lo pierde. Bonito el gol. Va saliendo desde atrás el mismo Ayala, Enrique, Mariano, metió balón para Edwin, rechazó la marca, Edwin Martínez haciendo buen trabajo, Enrique Ramos, está llamando el árbitro como que coloquen el balón ahí, pero yo me parece que el central tendría que perdonar al torbellino con ese disparo al marco. ¿Eh? Bueno, ya llevamos 24 minutos de este segundo tiempo, ya casi nos despedimos, ¿no, Jorge? Bueno, ¿lo hace o no lo hace? Sí lo hizo. Y ahí tenemos el gol número 21 del conjunto central. Atención, va llegando entonces José Benavides. Le va a meter pierna, dijo el principal. Será tiro entonces de penalti. Y le va a corresponder al torbellino que al final podría perder ese disparo al marco porque están nerviosos. Pero no, fue tremendo disparo y hace entonces el número 13... el conjunto torbellino. Ya tenemos escasos minutos para que termine el partido en su totalidad. Está Mariano Enrique, recibió el traslado de Luis González, saliendo corriendo desde atrás, el balón por poco entra, le queda para Enrique Ramos. Enrique sabe cómo desmarcarse, está cerca Marcos Cruz y dice, aquí ha terminado el partido entre el equipo torbellino y el equipo central. Saludos hasta Guanache, Tecapán, Loma Pacha, Mundo Nuevo, el playón que de vez en cuando le pertenece. Y por supuesto, ahí tenemos todos los sectores, que la pasen muy bien. Y a todo el mundo que vino desde Cantón La Poza, les decimos, aquí hemos estado sirviéndoles a ustedes con esta transmisión deportiva. Así que esperemos el comentario final de Norberto Posada y después a la despedida de rigor. Bueno, haciendo Jorge, buen encuentro deportivo en este segundo partido. Nosotros hasta acá llegamos con esta jornada número 2. Regresamos próximo jueves, si no me equivoco, ya depende de la programación el día lunes. Así que... Bueno, en nombre de Jorge Girón, que está en la cabina amarilla, en nombre del ingeniero Wilfredo Majano, en nombre del licenciado Norberto Posada, en nombre también de este amigo y servidor de ustedes, Jorge Membreño, les decimos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Por hoy, buenas noches. Buenas noches a todos.